Bimbo, vino de coco. Me dicen pan bimbo, el payaso. Yo digo pan bimbo, vino de coco. Me dicen pan bimbo, el payaso. Creo que todos ustedes quieren escuchar de viva voz a Francisco Benavén. Y lo dejo para que ustedes lo escuchen. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les agradezco primero que nada que nos hayan acompañado. Por ahí planeamos esta posada un poco diferente a la del año pasado, donde pues éramos mucho menos, ¿no? Entonces, hoy nos vemos multiplicados gracias al trabajo de cada uno de los líderes que por aquí nos acompañan. Les comento que OPAC nace con 20 personas, gracias a Dios y al trabajo de cada uno de los integrantes. No quiero decir el nombre porque no quiero omitir alguno para que no se me vaya a pasar, pero somos mucho más, gracias a Dios, gracias al trabajo de cada uno. Y a los que han creído en OPAC y al trabajo que cada uno hace desde su trinchera, ¿no? Quiero dar la bienvenida a cada uno de los que nos acompañan. Por aquí está el ingeniero Servando Zárate, presidente de nuestro partido y representante personal del ingeniero Raúl Onofre, que no pudo asistir porque se encuentra en la ciudad de Francisco de Madero. Pero quiero comentarles que por aquí hace ratito estábamos pasando las imágenes de lo que hemos hecho a lo largo de este año, donde les comento que después de cerca de 13 o 14 brigadas, por ahí atendimos más o menos a 2.000 personas, de las cuales de esas 2.000 apoyamos cerca de 80 operaciones sin ningún costo para la gente. Vamos a seguir trabajando. Que ese número se vaya multiplicando, ¿no? Yo creo que con el trabajo de cada uno y donde estamos, les comento que estamos presentes en cerca de 33, 34 seccionales de los 67 que tiene el municipio. Entonces tenemos representación en muchos lados. Hay mucho por hacer, gracias a Dios, y al trabajo que hace se sigue adheriendo más gente a OPAC. ¿Por qué? Porque la verdad es que no prometemos, trabajamos y le cumplimos a la gente con la cual estamos trabajando. Gracias. Quiero también agradecer a la gente de la prensa que por aquí nos acompaña, a todos los liderazgos que tenemos por ahí. Les digo, no quisiera yo por ahí omitir a nadie. Esto es el resultado de todos, de cada uno de los que nos ponemos la camisa y nos ponemos a los pies del que necesita el apoyo. Entonces les pido, viene un 2017 de más trabajo, de más compromisos, ahí vamos a estar. Paco va a estar presente donde la gente nos lo pida. Entonces, no me extiendo mucho, quiero decirles, si no nos vemos a ver, que pasó una feliz Navidad, que Dios me los bendiga, el mejor de los años, mucho éxito, mucha salud, Dios me los bendiga y vamos a seguir trabajando. Woo!
Si vas al circo encontrarás las palomitas bien calientitas y muchos globos para juegar. Ella es Yosmari. Yotsmani Rampa.